Australia. Es un país conocido por sus animales raros y peligrosos, pero solo hay uno de estos animales que si vives en Australia te va a atacar por seguro. El magpie australiano es un animal nativo de Australia, obviamente. Normalmente es un animal tranquilo, pero durante la primavera atacan a las personas, ciclistas, coches, perros y todo que pasa a su nido. Los magpies hacen esto para defender a su nido durante la primavera. Aproximadamente 9% de los magpies atacan, conocido como swooping aquí, y 99% de los pájaros que hacen esto son hombres. E investigación ha demostrado que los magpies pueden reconocer más de 100 personas y son menos probables a atacar a las personas que saben que no son una amenaza a su nido. Incidentes. Puede causar daños graves a los ojos y o causar concusión. En 2019, en el pueblo de Sale, en Victoria, un magpie atacó a 5 personas en el mismo lugar, con dos de estas personas necesitaban visitar al hospital, incluyendo a un hombre atacado en los dos ojos. También, un magpie gigante en Sydney era matado por el gobierno local después de más de 40 quejas. Hay muchas teorías de cómo prevenir a los ataques de magpies, incluyendo poniendo cosas en su casco de bicicleta o mirando al magpie después de ser swooped, atacado, o dando al magpie comida desde el mano, pero no hay clara evidencia que estas cosas funcionan. Cantar. Una cosa sobre el magpie australiano es que es bastante inteligente y puede cantar bastante bien. Pueden hacer sonidos bastante impresionantes y pueden imitar a otros pájaros, animales y los humanos. Y muy impresionante era después de los incendios de 2019-2020, eran grabados magpies australianos cantando como los bomboneros. Y si no quieres ser atacado por un magpie, suscríbete al canal, deja un like y un comentario. Chao.